Arrancó el torneo clausura, como arrancó Brino de Souza para el pase a Mozone, Mozone y el gol de Fénix. Estamos viendo el empate del equipo albivioleta y Juventud. 2-2, acá llega la igualdad. El primero de Joaquín Ceballos al minuto del tiempo agregado, a los 46 del primer tiempo. El partido estaba 1-1 en el complemento. Emiliano Mozone de cabeza y otra vez Fénix en ventaja a los 9. Pero a los 19 llegó un Tomás Acelo. Ahí está, el desborde, el centro y el gol. Ceballos, otra vez Joaquín. El partido terminó 2-2 en el Parque Capurro. Victoria de River, 3-1 a Wanderers. Matías Alonso, 6 del primer tiempo, anticipo y gol. 1-0 el Darcenero en el Clásico del Prado contra el Bohemio. Luis Urruti aparece a los 14 y pone el segundo, escapa, nadie puede con él. Y entre las piernas de Arruabarrena. River estaba 2-0 antes del cuarto de hora inicial. A los 44, error en la salida de Wanderers. Y gol, porque aprovecha el juvenil Matías Arezzo. 44, les digo, River 3, Wanderers 0. El descuento lo hace Diego Riolfo de cabeza. No es habitual que Riolfo aparezca de cabeza, pero acá ganó y ganó bien. River 3, Wanderers 1 en el Saroldi. En el Viera ganó Cerro 1-0 contra Racing en el debut del Tola Antunes como técnico del equipo albiceleste. Gol del gato José Luis Tancredi a los 21 del segundo tiempo. Cerro 1, Racing 0. Empataron Progreso y Rampla 2-2. Agustín González de penal a los 8. El 1-0 para el gaucho Julián Lalinde. A los 34, el 2-0 de Progreso en el Paladino y Rampla jugaba con 10. Y con 10 llegó primero el descuento de Rodrigo Piñeiro. 45, primer tiempo de penal. El partido 1-2. En el comienzo del complemento, 11 minutos. No puede Albín. El que puede es Matías Soto. El Rampla empató 2-2 de visita ante Progreso. Ganó Plaza Colonia 1-0 a Boston River. ¿Quién hizo el gol? Álvaro Fernández, el flaco, anticipa el centro de Waller. Y allí está el resultado final en el Prandi. Cerro Largo, líder de la tabla anual. Cerro Largo le ganó 2-1 a Danubio en Jardines. En el debut de Mauricio Larriera como entrenador del equipo franjeado, Adolfo Oliva. A los 12 del primero, 1-0 Cerro Largo. Allí está el equipo de Danielo, pisando y pisando bien firme Montevideo. Jonathan Dos Santos, un ex Danubio, poniendo a los 5. El 2-0 del equipo Arachán en Jardines va a llegar el descuento. A los 36 del segundo tiempo, Santiago Mediros lo mandó a la cancha Larriera, promediando el segundo tiempo, y lo dejaron patear, lo dejaron venir. Y Mederos pateó. Y el partido terminó 2-1 a favor de los dirigidos por Danielo Núñez. Cerramos con los grandes. Primero Peñarol. Peñarol 1. Defensor Sporting 0. Volvió. Volvió el Cebolla. Y le dio además el gol de los 3 puntos a Peñarol a los 38 del primer tiempo. Goleó Nacional. 4-1 a Liverpool a los 3 minutos. De cabeza Armando Méndez. A los 26 el empate de penal. El Colorado, Juan Ignacio Ramírez. ¿Cómo hace goles el Colorado, eh? 1-1 estaba el partido a los 42. Todavía en el primer tiempo, Matías Vinia, que tuvo la noche señalada. La noche que a lo mejor nunca más se repite porque hizo 2 goles. Este es el primero y el que viene es el segundo. Matías Vinia a los 45. El primer tiempo se cerró 3-1. Ocampo abre las piernas, Vecino. No puede Fernández, el que puede es Vinia. ¡Qué bien pateó! 3-1 arriba Nacional. En el segundo tiempo, a los 32. El cuarto, ¿quién lo hace? Sebastián Fernández, después del centro de Castro. Allí está el envío del Chori, no puede Vecino. Saca la defensa y papelito inatajable para Ustari. 4-1 en el Parque Central.